人情なんて無駄君は嘘だよこちれこちれて痛い晴れれやめくるめくる。Personas y cada quien tenía su personaje individual. ¿Qué recuerdas más de las cosas graciosas que hacíamos? Graciosas, es que sí me acuerdo mucho que siempre nos quedábamos de ver en Correos. Primero, me acuerdo cuando teníamos la casa súper lejos, no sé dónde era. Cada vez que paso por ahí siempre ando buscándolo porque la verdad ya no me acuerdo dónde era. Eso me acuerdo mucho. Cuando bailamos. Y ganamos, no sé por qué. Que yo estaba lo hicimos muy bien. Sí. Y que metí a mi hermano. Pero salió bien a fin de cuentas. Sí. Tengo los ensayos y. Que íbamos a la casa de Adán a practicar. Aparte de eso, tengo los ensayos. Y solo dejaron que a cuatro los que les salía mejor. También me acuerdo que todos se reían porque cada vez que yo flexionaba las piernas me tronaban. Y cuando íbamos a ensayar. A no sé qué lugar era, no sé si era una escuela. ¿Qué era? Oficinas de gobierno. Ah, las oficinas de gobierno. Sí, porque bailamos la de Rama o algo así. Eso me acuerdo mucho. Bien. De Hokkaido en adelante, que fue el Imagina 12, si no me equivoco, cuando ganamos el segundo lugar. Tú seguiste, bueno, el club siguió haciendo algunos cosplay y tú separaste algo, del club, pero seguiste haciendo cosplay. Sí, me separé por la escuela. Recuerdo que después de eso hicieron un grupal de Bleach, pero yo por la escuela ya no pude hacer grupal esa vez. De hecho, creo que esa vez ni hice cosplay. Ya creo que hasta el otro año fue que hice cosplay por Ana, igual del club. Pero yo no tenía planeado hacer ya cosplay, pero yo estaba en stand. Yo tenía un stand de fotografía que lo pedí por la escuela. Y Ana me estuvo insiste y insiste para hacer el cosplay. Entonces lo armé
dos días. Quedó Velasco, pero... pero pues ahí con Ana y con Moni. Sí, bien. En estos 5 años, ¿qué ha pasado? Hace aproximadamente 5 años, que fue, ¿qué? ¿2010? ¿Te imaginabas estar aquí ahorita, ser lo que eres? Pues yo creo que no ha avanzado, ya después de que me dices que son 5 años y que soy igual. ¿Cómo? Vamos, o sea, ya... ¿Qué ha pasado en estos 5 años? ¿Terminaste tu carrera? Ah, sí, pasaron muchas cosas. Terminé mi carrera, salí del país, concursé en el nacional de cosplay, asistí a otras convenciones, me invitaron a 2. Sí, hay 2 que 3 cosillas. Me operaron 2 veces. Pasan rápido. Sí. Muy, muy rápido. Bien, para terminar, ¿cómo te sientes en estos momentos con el anime? ¿Con el anime? Ay, pues ya no veo anime. Ya no veo anime, ya no veo mangas. Muy poco, porque cuando estaba con Hokkaido veía muchísimo, muchísimo anime, y ahorita la verdad ya me aburren muchos porque son como muchos clichés, muy repetitivos, y ahorita se mezclaba con los cómics. Sí, así me siento respecto al anime ahora. Ok, bueno, muchas gracias. Espero que sigas haciendo cosplay, te quedan excelentes. Sigues espero avanzando. Ya no ser una poca. Bueno, sigue adelante, que es lo que más importa. Sí. Así que muchas gracias. Gracias.